Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me ayudan con su cámara? Vamos a dar inicio. Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Por ahí en el grupo, en el chat, les he mandado lo que es la hoja de trabajo para que por favor la puedan descargar. Y me confirman. ¿Me confirman cuando la hayan descargado, por favor? ¿Ya tienen la hoja? Muy bien. El día de ahora vamos a trabajar, gracias Marín, gracias José Mauricio, vamos a trabajar con una función llamada buscar y seleccionar, que usualmente la conocemos como buscar y reemplazar. Yo me atrevería a decir que quizás la mayoría de los que estamos acá ya tenemos cierto conocimiento con esta herramienta. ¿Quién me podría ayudar y decirme para qué sirve la herramienta buscar y seleccionar y a dónde la podemos encontrar o cómo la podemos invocar? ¿Quién le gustaría participar? He perdido mi lapicero. ¿Quién me ayuda participando con la herramienta buscar? ¿Para qué sirve y a dónde la podemos encontrar? ¿Alguien que se anime a participar? Hola, hola. Carlos, Julie, Katherine, Jason, Marilyn, Osmani, José Mauricio, Daniel. ¿Para qué podría servir la herramienta buscar y seleccionar? Un archivo que se lo había perdido. Un archivo perdido. ¿Para qué más? Dice Daniel, buscar texto. Bueno, la herramienta seleccionar. Buscar y seleccionar, nos va a servir para, como dice la palabra, búsqueda de información de una manera más eficiente en lo que es la base de datos. Es decir, puede buscar información rápida en una base de datos o en una tabla o en una, en una hoja que hemos creado y busquemos una información en específico, ya sea texto, dato, comentario o algún tipo de información según algún tipo de atributo. Esta herramienta, como les mencionaba, permítanme que aquí cuando ves está el video, más que todo para mí cuando repaso las clases, la vamos a encontrar en el menú archivo, en el menú inicio, perdón. En
En el submenú modificar, y acá vean, tenemos la opción buscar, reemplazar, ir a especial, y todos estos atributos que están acá, que de una u otra forma, si es que no lo conocen, son parte de la selección de búsquedas en base a criterio. Es decir, todo desde aquí donde dice buscar hasta donde dice validación de datos es una herramienta que nos permite comenzar a buscar en toda esta en estos tipos de criterios, ¿verdad? Y por último tenemos la selección de objetos y paneles de selección. Es decir, que en la clase de ahora estaríamos, ¿cómo decirles?, desarrollando todo respecto a este menú o submenú que se encuentra acá, que está relacionado con la parte de buscar y seleccionar. Cuando yo le doy buscar, ¿sí? Cuando yo le doy buscar, Excel me va a activar esta ventana donde, pues, me coloca una pestaña que se llama buscar, o me coloca una pestaña donde se llama reemplazar. Ustedes pueden notar que la diferencia entre uno y otro es que el otro solo busca y el otro busca y puede dar la opción de reemplazo. Dentro de esto podemos ampliar las opciones de búsqueda, es decir, si yo le doy clic aquí en la parte de opciones, me genera más criterios para poder buscar. Por ejemplo, me voy a ir a reemplazar, que es el menú más completo donde está más completo el menú. Y como ustedes pueden observar, aquí tiene la opción para buscar un texto y, de ser necesario, si yo quiero reemplazar, no un texto, ¿verdad? Si yo quiero reemplazar ese dato que estoy buscando con otro valor o con otro dato, lo puedo realizar en base a esos criterios que les voy dando. Por ejemplo, y lo que cambia acá, tenemos que podemos hacer una búsqueda dato por dato o que me genere una acumulación de todos los datos. O sea, que me genere una acumulación que si yo, por ejemplo, coloco acá una palabra, le doy buscar todos y él me va a tirar un resumen acá abajo de esta ventana, de todas las celdas o las posibles celdas que tengan la búsqueda que yo esté realizando. Ya sea que lo haga con un texto completo, con una parte del texto, o con un dato completo, o con una parte del dato. Por ejemplo, el reemplazar. Acá tenemos, por ejemplo, la opción dentro de, es decir, que podemos buscar únicamente en esta hoja que yo tengo activa. Por ejemplo, en el caso ahorita yo tengo activa la hoja tablas, y si yo le doy alguna instrucción, él va a hacer únicamente una búsqueda en la hoja que yo tengo activa. Si en dado caso yo le habilito lo que es la opción libro, él haría una búsqueda en todos los libros que yo, en todas las hojas del libro que yo tengo abierta. Es decir, va a ir a buscar en la hoja tablas, en la hoja ejercicio, en la hoja seleccionar datos o en la hoja buscar por libro. Y dependiendo de donde yo quiera buscar, así va a ser el alcance que yo le voy a dar. Si yo tengo la opción buscar por filas, por ejemplo, imagínense que quisiera, yo aquí tuviera una tabla, por ejemplo, tuviera esta tabla y le digito un texto acá y quiero buscar la opción por filas, él lo que haría, o Excel lo que haría, es comenzar a buscar de izquierda hacia derecha, es decir, va a recorrer toda la hoja o la tabla que esté conformada o la información que tengamos de manera de izquierda a derecha, y luego se regresaría a la siguiente fila y comienza a buscar de esta forma. Si yo le habilito la opción columna, estaría buscando primero de la columna B
O digamos de, porque él comienza a buscar todo desde donde comienza a encontrar datos, ¿verdad? Comenzaría a buscar de la columna B2, luego pasaría a la columna B4, a la celda B4, ¿verdad? B5, B11 y así sucesivamente hasta llegar al último dato que tenemos, que en este caso es una dato bastante extensa como para podernos ahogar en este mar de datos, y al llegar acá volvería a subir y comenzaría a interactuar de manera zigzagueada, es decir, de arriba hacia abajo y luego sube de arriba hacia abajo. Y cuando es con filas, de izquierda a derecha, ¿verdad? Acá en el ejemplo yo le ponía que comenzaba a buscar a partir de acá, ¿verdad? Pero aquí, viéndolo bien, comienza a buscar desde donde encuentra algún tipo de texto. Luego tenemos buscar dentro de. Es decir, yo aquí tengo tres opciones, ¿verdad? Me voy a seleccionar por acá. Vamos a ver acá. Por ejemplo, en el caso de reemplazar, solo lo permite a nivel de fórmulas, pero en el caso de búsqueda, me permite buscar. Por ejemplo, si yo aquí pusiera una palabra, por decirles algo, quiero ver por acá si tengo alguna ecuación. Por ejemplo, febrero. Si yo dentro de una fórmula, por decirles algo, que evalúe una celda, y si esa celda es igual o menor a una fecha, por decirles algo, entre el 1 de febrero al 28 de febrero, y esa celda tiene un valor de fecha, ¿verdad? Tiene una fecha, es decir, tiene una fecha acá, digamos, tiene 1 de febrero del 2023, y yo aquí coloco una fórmula, digamos que evalúo que si esta fórmula se encuentra, esta fecha se encuentra entre febrero y entre el 1 de febrero y 28 de febrero, que coloque la palabra febrero. Entonces acá, digamos, como lo está cumpliendo, colocaría la palabra febrero, ¿verdad? Pero esta formulación estaría dentro de, esta palabra estaría dentro de una fórmula. Es decir, que si yo le digo que busque la palabra febrero dentro de una fórmula, se va a ir a buscar las celdas que tengan una fórmula y que dentro de la fórmula tenga la palabra febrero, ¿sí? Solamente va a ir a buscar las celdas con fórmulas que tengan la palabra febrero para, en este caso, el ejemplo que les estoy comentando. A diferencia, si le coloco buscar valores, en buscar valores únicamente va a ir a buscar celdas donde a nivel de dato, a nivel de resultado o de dato, encuentre la palabra febrero. Es decir, uno busca dentro de la celda y el otro busca ya como fuera de la celda. Es decir, la función fórmula busca en la configuración de la fórmula y la opción valores busca ya como un resultado o algo digitado que diga febrero. Por ejemplo, acá tengo como resultado la palabra febrero, pero no lo busca aquí, sino que lo busca ya en el resultado de la celda. Y los comentarios es lo que hace la búsqueda cuando hemos insertado algún comentario en alguna celda y ustedes quieren buscar, por ejemplo, una palabra, un dato o un valor que se encuentra insertado dentro de un comentario. Es decir, busca solamente las celdas que tienen comentario. Una vez las encuentra, evalúa si el valor que yo le coloqué a buscar está dentro de los comentarios y ahí me selecciona o me da la ubicación de la celda con el comentario que cumple el requisito. ¿Preguntas acá? ¿Me he explicado con estas partes? ¿Preguntas? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Todavía están comiendo? ¿Todavía están almorzando? Que veo que están un poquito tímidos y tímidas. ¿O todos estamos ahorita de oyentes? Vean que ya casi terminamos, ¿verdad? Ya casi solo faltan con esta. Evacuando esta, estaríamos solo a tres clases. ¿Preguntas acá?
¿Esto solo busca fórmulas o puede buscar jalar hojas también? Sí, puede buscar texto, fórmulas, pero digámoslo así, no es que te vaya a buscar la fórmula, sino que te va a buscar algún texto, algún valor o alguna información dentro de la fórmula. No sé si me explico con eso. Sí, o sea, por ejemplo, digamos, voy a poner una fórmula sencilla. Acá voy a poner tu nombre, mira, voy a poner tu nombre, por ejemplo, José. Y quiero ver, está al revés el acento. Voy a poner José y le voy a decir que si esta función es igual a la palabra o al nombre, mejor dicho, José, que me coloque presente, le voy a poner, o sea, presente me refiero a que está presente en la clase, ¿verdad? Si no, ausente. Entonces, le doy enter, ¿verdad? Acá, ¿qué es lo que está haciendo la fórmula? Que si este valor que está en la T12 es igual al nombre José, que me coloque presente y si no, que me coloque ausente. Entonces, si yo le coloco la variable fórmula y le pongo acá que vaya a buscar el nombre José, incluyendo el acento, al darle buscar, él va a ir a buscar una celda que tenga una fórmula, ¿sí? Que tenga una fórmula donde dentro de la fórmula se encuentre la palabra o el nombre José. Okay. No es que vaya a ir a buscar la fórmula en sí, sino que la palabra dentro de la fórmula. Específico en el área que llega. Así es. Por Okay. ejemplo, si yo acá pongo otro nombre, míralo, solo lo estoy digitando, ¿verdad? Solo lo estoy digitando. Okay. Acá dice José, no tiene fórmula, y si yo le pongo valor, él va a ir a buscar, si yo le pongo que busque José, va a ir a buscar cualquier celda que tenga como resultado el nombre José. Si acá, por ejemplo, se pueden dar dos opciones, ¿verdad? Aquí está digitado, y si esta fórmula, por ejemplo, arrojar a esto, ¿verdad? Arrojar a esto, también te lo va a marcar, te lo va a ubicar. ¿Por qué? Porque tiene el nombre digitado y el nombre como resultado de una fórmula, José. ¿Sí? Okay. Pues siempre te lo va a encontrar, o sea, siempre te lo va a encontrar, aunque se encuentre dentro de la fórmula y se encuentre como resultado. Okay. Muy bien. Y si tú tienes un comentario, por decirte algo, que yo acá colocar, ahora, por ejemplo, voy a retroceder acá y le voy a poner presente. Entonces vengo y le voy a poner José Mauricio, solo para que me cambie la fórmula, ¿verdad? Entonces, digamos que se preguntó por José Mauricio y resulta que estaba ausente. Entonces aquí le voy a poner yo insertar comentario, ¿verdad? Clic derecho, insertar comentario y le voy a poner, por ejemplo, José mencionó que se encontraba enfermo. Ok. Entonces este comentario está dentro de una celda. Si yo le coloco comentarios y le coloco que quiero que busque la palabra José o el nombre José, ¿qué es lo que va a interpretar Excel con esta palabra y con este criterio? Va a decir, anda, busca el nombre José, pero en las celdas que tengan comentario, es decir, la U12 tiene un comentario y que dentro del comentario se encuentre la palabra José. ¿Sí? Okay. ¿Me explico? Esas son las tres formas de poder buscar una información en específico. Ya vamos a ver más ejemplos. Ahorita solo les estoy dando como la teoría. ¿Estamos bien hasta acá? Y luego, por ejemplo, vean, tenemos coincidir mayúsculas y minúsculas, es decir, por ejemplo, que yo acá le diga, se lo marco, ¿verdad? Lo marco y que le diga específicamente quiero que me encontres la palabra que dice José, o sea, con J mayúscula, con acento en la E y que lo busques así específicamente.
O en todo caso, digamos, mira, busca esto, busca que diga José, o sea, como José, que diga que todo esté en minúscula y que estén sin acento. ¿Por qué? Porque fíjate que le quiero cambiar esos nombres, porque en realidad José se escribe con mayúscula y se escribe con acento en la E. Ah, muy bien. O en todo caso, aún si está escrito José con mayúscula pero sin acento en la E, yo quiero que lo busque de esa forma para poderlo corregir. Aquí estamos diciendo que exactamente va a ir a buscar como yo le estoy diciendo. Si yo le quito este check, él me va a dar algo similar o algo parecido a lo que trato de buscar, ¿verdad? Y acá, sencillamente le estoy diciendo que coincida con el contenido de la celda, ¿verdad? Que esté buscando específicamente esto que está acá. O sea, es como una variación como esta. En su momento dado lo vamos a ir probando para que se pueda ver. Como les digo, si nosotros les damos buscar siguiente, si yo tuviera, por ejemplo, aquí cuatro veces el nombre de José. José, ¿verdad? Aquí, José, ¿verdad? Si tuviera el nombre de José, si le doy buscar siguiente, él va a ir a buscar uno por uno. Si le doy buscar todo, él va a ampliar va a ampliar lo que es la herramienta y me va a salir la ubicación de todas las celdas que tienen el criterio que yo ando buscando. También, digámoslo, en la opción reemplazar me permite buscar por formato, por ejemplo, que yo pueda encontrar dentro de la hoja, que busque por columnas, que busque por fórmulas, por decirles algo, que busque celdas que se encuentren pintadas de este color o rellenadas de este color, o que tengan negrita, o que tengan cursiva 14, o que tengan algún tipo de letra, por ejemplo, darle aquí, ¿verdad? Que vaya a buscar todas aquellas celdas que están en negrita, por ejemplo, que se encuentran tachadas y super índice, de tal forma de que esa yo le quiero quitar la negrita, ¿verdad? Estamos hablando de base de datos enormes, por lo cual lo vamos a apoyar con esta parte. Una tabla sencilla, rápido lo podemos encontrar. ¿Preguntas acá con esto? Todavía no les he dado, o sea, por eso lo estoy haciendo ahorita, lo estoy haciendo solamente teórico, ya lo vamos a hacer de manera práctica. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Permítanme, solo quiero buscar algo. Sí, ¿verdad? Estamos bien. Creí que había colocado mal el acento de José, pero no, ¿verdad? Lo lleva en la E, ¿verdad? José. Muy bien. Esto, ¿alguien conoce cuál es la forma de abreviada o por medio del teclado, cómo llamar o cómo invocar la herramienta buscar y reemplazar? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien tiene conocimiento? Veamos. No. Control F, dice Daniel Batres. Vamos a ver, control F. No me tira nada, control F. Control D. ¿Vean? Con control D, me permite llamarla de una manera, Ah, ok, de Found, ¿verdad? Daniel Found de Control F. En inglés. Correcto, correcto. Muy bien. Es que, perdón, ¿verdad? Es que no había entendido que Daniel era bilingüe, entonces ahí me disculpo mi inglés, ¿verdad? Bueno, usualmente va a ser Control B, ¿verdad? Control B me va a habilitar la opción buscar y reemplazar a. De una manera rápida, invocándolo
con el teclado. Algunas versiones de Office, cuando uno le da a buscar, está bien, lo han como separado, ¿verdad? Es decir, la opción buscar muchas veces se habilita acá un menú, aquí como una ventana adicional, así como cuando estamos graficando, y ya solo te habilita, digamos, esta pestaña de acá, te la coloca aquí a la derecha, y ahí comienzas a buscar, ¿verdad? Y para buscar reemplazar, pues tenés que llamarla con esta parte de acá. Entonces, no mucho me agrada a mí, pero a veces dicen que esos son los cambios que hacen para poder mejorar lo que es la parte del Excel. Muy bien, me he puesto acá porque a veces con el video no se logra ver. Muy bien. En la parte de buscar y seleccionar, vean, ustedes tienen aquí más menús que los podemos ir utilizando. Por ejemplo, vean, acá le voy a dar ir a. Y esta me va a habilitar una ventana donde yo le voy a colocar una ubicación en específico. Por ejemplo, que le dijera, vaya, mira, andate a la celda U25. Al darle clic en la celda U25, al darle aceptar, él va a viajar directamente a esa celda y me va a posicionar el cursor en esa parte. Sí, me lo va a posicionar directamente en esa ubicación. Acá puedo llamar una búsqueda más especializada. Le puedo dar clic acá, ven, especial. Y le estoy diciendo que puedo buscar comentarios, constantes, celdas con formas, fórmulas, celdas en blanco. Y así sucesivamente puedo ir interactuando con todas estas. Yo le soy sincero, no todas las he interactuado en su momento porque usualmente nos vamos a lo que dice el meme, ¿verdad? La vieja confiable, ¿verdad? Nos vamos a buscar ver y a veces como me resuelve, nos conformamos con eso. Este cuadrito que está acá, también lo puedo llamar en este cuadro que dice ir a especial. Acá me lo habilita o me lo puede habilitar desde el menú ir a, ¿verdad? Especial. ¿Sí? Que estaríamos hablando que es similar a esa tablita que es el complemento que tenemos con la función buscar, reemplazar. Así también tengo la opción fórmulas, que en este caso no me corre porque dentro de esta hoja yo tengo, no tengo ninguna fórmula aplicada, ¿verdad? No tengo ninguna fórmula aplicada. Pero, por ejemplo, si yo creara una fórmula aplicada, aquí les dejo la bibliografía también, les dejaré una fórmula aplicada, por ejemplo, acá. Voy a poner la palabra Excel. Voy a hacer una fórmula sencilla que diga que si esto es igual a esto, que me coloque básico. O me coloque null, ¿verdad? Que no coloque ningún valor. Como está cumpliendo la condición, me coloca la palabra básica. Si yo le doy clic a la opción, me voy a posicionar por acá. Miren, me voy a posicionar aquí en la Q. Si le doy clic en buscar fórmula, él, vean, me ha ubicado la celda que tiene fórmula. Si yo tuviera varias fórmulas, por ejemplo, tuviera un rango de fórmulas así, digamos que tuviera aplicado fórmulas en ese rango, él me seleccionaría ese rango. Si tuviera, digamos, de esta forma, ¿verdad? Fórmulas acá, fórmulas acá, fórmulas acá, por ejemplo, fórmulas acá, ¿qué es lo que haría Excel? Me va a seleccionar de esta forma. O sea, me va a como sombrear, me va a sombrear las celdas que tienen fórmula, ¿verdad? Y así sucesivamente va a ir funcionando. Comentarios, se va a ir a celdas donde tenga comentarios, se va a ir a formatos condicionales que estén, o sea, va a ir a buscar celdas que estén con ese formato condicional, se va a ir a constante, validación de datos, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta acá?
¿Vamos bien con los menús? ¿Me he logrado explicar por el momento? Muy bien, voy a tomar la palabra de Silvia para continuar. Gracias, Silvia. Entonces, vean, por acá me falta explicar lo que es la selección de objetos y panel de selección. Y con esto ya lo voy a hacer más práctico, ¿verdad? Ya lo voy a hacer más práctico. Por ejemplo, vean algo. Si yo inserto un objeto como de esta forma y yo quiero realizar este rectángulo, le coloco un formato. Sí, le coloco este formato. Si ustedes notan ahorita, la prioridad está el texto sobre la figura. Perdón, corrijo. Ahorita está configurado de tal manera de que donde yo me posicione es donde va a predominar. Si yo me coloco dentro de una celda que no esté la figura, lo que va a predominar es la que me va a habilitar para poder digitar. Si yo me posiciono sobre la figura, aunque tenga atrás un espacio en celdas, va a predominar la digitación sobre la figura. Pero a veces necesito darle prioridad a lo que es la figura, ¿verdad? Voy a crear una copia acá. La voy a reducir. Y le voy a poner otro color. Y por ejemplo, si yo quisiera mover esto en una sola pieza, es decir, que imagínense que yo ya configuré esto, ya lo configuré. Y yo lo quisiera ubicar en otro lugar, tendría que hacer esto, ¿verdad? Tendría que hacer esto o tendría que hacer esto. Entonces, lo que podría hacer es irme a seleccionar objetos, selecciono, ¿vean? Y acá únicamente me va a seleccionar los objetos, de tal forma que yo los pueda mover de una manera conjunta, ¿sí? De una manera conjunta. Ustedes me dirán, por ejemplo, si yo tengo esto, miren. Si yo tengo esto, y lo quisiera mover todo en un solo bloque, solamente activo lo que es selección de objetos, selecciono en un área que pueda tomarlos a todos, ¿verdad? Y miren acá, ya esto me indica que esto, más esto, más esto, se ha vuelto un solo bloque, lo puedo mover de una manera rápida, y a la vez, si yo le doy clic derecho, le puedo decir que lo agrupe, y ya todo eso se volvió un solo bloque. Miren, independientemente ahorita, utilice la herramienta o no, aquí tengo la prioridad que les decía, si me posiciono en una celda, me da prioridad para escribir acá, y si me posiciono acá, me da prioridad para escribir acá, entonces, pero ahora, como ya lo hice un solo bloque, ya puedo moverme, sin necesidad de estar utilizando la herramienta. Pero para llegar a esto, me apoyé de la selección de objetos. Se logró esta pequeña selección de objetos. Muy bien. Ahora, por ejemplo, comencemos a aplicar la función buscar reemplazar, ¿verdad? Vean. Por ejemplo, aquí quiero buscar la palabra, por ejemplo, la palabra Nelson. La palabra Nelson no es, o el nombre Nelson lleva letra mayúscula, pero no lleva acento en la O. Le voy a hacer una instrucción que lo busque en la hoja, o sea, en la hoja que estoy seleccionando, que lo busque por columna, es decir, que vaya primero barriendo acá, y que le voy a dejar que lo busque por medio de buscar, ¿verdad? De buscar por fórmula. Pero me voy a ir a la opción buscar. Entonces le voy a dar de uno en uno, ¿vean? Le voy a dar de uno en uno. Como está en función columna, primero va a barrer este lado de acá. ¿Vean? Encontró en la primera columna, perdón, se va a ir barriendo de columna en columna, ¿verdad? Encontró la palabra Nelson, encontró el nombre Nelson.
Le doy siguiente, lo encontró acá. Le doy siguiente, lo encontró acá. Luego se baja hacia acá. Y luego va a ir bajando, bajando hasta encontrar. Si finaliza, vuelve a repetir. Acá tengo el nombre Nelson de una manera columna. Me voy a regresar por acá. Le voy a poner en fila. Y voy a comenzar a buscar. Va a encontrar Nelson, 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 Nelson. Y acá Nelson, Nelson, Nelson. Pero tal vez para que se vea un poquito mejor cómo lo busca, voy a poner esta forma para que se vea un poquito mejor cómo lo va a ir buscando. Entonces, como lo tengo por fila, va a ir. Por fila va a ir Nelson, vean, Nelson se va a ir moviendo hacia la derecha y por columna se va a ir moviendo hacia abajo. Aquí está el cursor, miren, aquí está el cursor, se va moviendo hacia abajo y por filas se va moviendo, acá está, permítame que quiero quitar esta selección, se va moviendo por filas de izquierda a derecha. Y por columnas de arriba hacia abajo. Vean, va moviéndose hacia arriba, luego vuelve a subir. Vean, y va identificando todos los Nelson hasta poderlo encontrar. ¿Se logró ver esa, cómo busca de manera por filas y columnas? Muy bien, voy a eliminar esto de acá porque si no me voy a tardar mucho en ejemplificar. Y vamos a hacer que busque, por ejemplo, por libro, pero voy a poner un nombre para que más, o sea, que no se encuentre repetido por acá. Por ejemplo, aquí voy a poner el nombre de Claudia. Y lo voy a colocar también acá, Claudia. Aquí lo primero que debo garantizar es que ambos estén escritos de la misma forma. Si yo busco Claudia, independientemente que yo le esté dando dentro por columnas o por filas o fórmulas o valores, lo que le voy a decir es que busque en todo el libro. Esto se utiliza mucho cuando ustedes hacen una copia de un libro, por ejemplo, y por decirles algo, van a presentar el estado de resultados del 2023. Sí, el 2023, ¿verdad? Pero a la que le han hecho la copia es el del 2022. Entonces, ustedes quieren borrar en todo el libro toda aquella celda que tenga el año 2022. Entonces, buscan el año 2022 y le ponen la opción libro y con eso garantizan que todo el libro no va a llevar ese error de un año atrasado. Entonces, le pongo la opción libro y le doy buscar siguiente. Vean, acá me encontró Claudia en el libro Buscar por Libro y me lo encontró Claudia en el libro Seleccionar Objetos. En la hoja, Seleccionar Objetos. Es decir, que acá hace una búsqueda por libro, o sea, en todo el archivo de Excel, y acá hace solo una búsqueda en la hoja que yo tengo activada. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora bien, regresemos a la palabra Nelson, ¿vean? Regresemos al nombre Nelson. Si ustedes notan, yo le iba dando buscar, buscar siguiente, o sea, porque a veces necesitamos ir buscando de manera detenida, ¿verdad? Aquí, aquí, y voy viendo en qué me pude haber equivocado, en qué me pude haber equivocado, etcétera, etcétera. Pero hay veces que yo necesito, no necesito ir parte por parte, sino en realidad necesito encontrarlo todo de una sola vez. En vez de darle a buscar siguiente, le doy buscar todos. Y vean la ventana, ¿verdad? La ventana me habilita un espacio más y me hace un resumen de dónde está, de una manera rápida y agrupada, en dónde o en cuál celda se encuentra la palabra Nelson. Es decir, por ejemplo, tenemos
el nombre del libro, ¿verdad? Este libro se llama 21-sesión 17, etcétera, etcétera. Estamos en la hoja seleccionar objetos, que es esta hoja de acá, y la palabra que yo ando buscando se encuentra en la celda D3, es decir, D3. Se encuentra en la celda H3. H3. Y si yo le doy clic, me puede ir ubicando o se puede ir movilizando el cursor sobre esa celda de tal manera que me lo vaya identificando. ¿Sí lo lograron ver? ¿Preguntas acá? Perfecto. Entonces, tenemos esta opción que está acá, ¿verdad? La opción por medio de hojas, libros, por medio de buscar columnas o filas, y vamos a comenzar a utilizar lo que es fórmula, valores y comentarios. Por ejemplo, me voy a ir a la base de datos, ¿verdad? La intención de ponerle una base de datos enorme es para que tengamos la opción de poder buscar. Vamos a ver cómo puedo aplicar la parte de los comentarios. Voy a ir a buscar un comentario. Voy a colocar un comentario acá que diga insertar comentario y le voy a poner error. Vamos a ver cómo sale con la búsqueda por comentario. Me voy a ir hasta arriba. Y la tengo acá. Vean, acá está el cursor. Nuevamente invoco la herramienta buscar. Y le digo, que busque la palabra error. Y que lo busque dentro de los comentarios. Sí, dentro de un comentario. Le voy a dar de una sola vez buscar todos. Para no ir celda por celda. Si en dado caso existe otra. Otra celda con esa palabra, ¿verdad? Pero aquí voy a escribir bien la palabra error, permítame. Espero que la haya escrito bien en el comentario. Le voy a dar buscar todo y vean qué es lo que ha hecho Excel acá. Voy a agrandar esto. Me ha identificado cuatro celdas que dentro de la celda existe un comentario donde dentro del comentario existe la palabra error. ¿Sí? Por ejemplo, ha identificado la celda O30, tiene un comentario y aquí dice, dentro del comentario, tiene la palabra error. Si yo me voy a la O356, que aquí me la está brindando, ¿verdad? Yo le doy clic y vean, también acá, por ejemplo, acá le voy a dar, me lo está identificando. Y aquí dentro de ese comentario está la palabra error. Y así sucesivamente voy a ir encontrando celdas que busca dentro de los comentarios. ¿Estamos bien con esa parte? Muy bien. Les voy a dar 2 minutos para que practiquen esta parte. Lo que quieran practicar, ¿verdad? Digamos, por hoja, libro, filas, columnas, comentarios. Y mientras tanto, voy a pasar lista, ¿verdad? Voy a pasar lista del grupo. Carlos Antonio Rivera Rivera. Claudia Marixa Rivas Burgos. Presente. Gracias, Claudia. Cristian Yulisa Morales Orellana. Por aquí me pareció haberla visto. Aquí está. David Josué Alfaro Arévalo. Ingrid Beatriz Rivas Páez. Ingrid.
creo que ahí está, ¿verdad? Jennifer Marina Romero Serrano. Ahí está. José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Gracias. Juan Daniel Batre Villanueva. Por aquí me pareció haberlo visto. Juan José Villanueva. Presente. Gracias. Catherine Gabriela López Girón. Presente. Gracias. Luis Alfredo Montano Esquivel. Presente. Gracias, Luis. Marilyn Guadalupe Rodríguez Agustín. Presente. Gracias. Osmani. Acá está. Presente. Gracias, Osmani. Rocío Milena Merino. Presente. Gracias. Roxana Beatriz de Fuentes. Presente. Gracias, Rox. Roxana Elizabeth Chacón. Ahí está. Silvia Patricia Osorio Polanco. Presente. Gracias, Silvia. Y Wendy, ¿verdad? Wendy Medalia. Por acá está. Muy bien. Bueno, continuemos. ¿Lograron practicar lo que tienen cerca de la computadora, los que están acá presentes practicando? ¿Lograron practicar? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Todo bien? ¿No les dio problemas? Si en dado caso buscaron por comentarios, buscaron por fórmula. Veamos algo. Voy a tratar de encontrar dentro de la fórmula este valor. Miren, K329 se encuentra en la 329. Entonces, y le voy a poner acá fórmula. Y le voy a dar buscar siguiente, ¿vean? O le voy a buscar todos. Y vean lo que me está diciendo es, acá está el cursor. Acá se encuentra el cursor. Y le he dado la opción por hoja, por fila y por fórmula. Y él me dice que está en la celda O 329. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es que dentro de la fórmula, o sea, si aquí la celda no tuviera el signo igual, fuera un texto, entonces no lo encontrara. ¿Por qué? Porque él busca dentro de la celda donde hay una fórmula y dentro de esa fórmula tiene que existir la expresión o la palabra o el texto K329. ¿Se ha logrado ver esta parte acá? Muy bien. También, para poder hacer lo que es la parte del reemplazo, por ejemplo, vean, voy a buscar la palabra en valores, la palabra José, o el nombre José, miren, el nombre José, sin mayúscula, y le voy a dar buscar todos, vean, me lo encontró. Me encontró el nombre José. Si yo le doy solamente Jo, acá, ¿qué ocurre? Si yo solamente le doy la palabra Jo, vean Jo, y lo busco por valores, me va a encontrar José, porque lleva dentro de su nombre, lleva la palabra Jo. Jovel, Jorge, Jovel, ¿verdad? José, José sin acento, José con acento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque solo le puse una instrucción en general, ¿verdad? Yo quiero saber algún detalle que todos tengan que comience con Jo, ¿verdad? Eso me permite eso. Si yo le digo esto, vean que, vamos a ver, voy a cerrar por acá y voy a escribir en uno de los José, o por ejemplo en Jorge, voy a escribir todo en minúscula. Lo voy a escribir en minúscula. Vamos a ver qué ocurre. Le doy control B, escribo Jorge, digamos que yo quiero buscar ese nombre, pero quiero corregirlo, ¿verdad? De tal forma de que me diga
encuentra el nombre, pero en minúscula, es decir, que no sea respetado el nombre propio. Acá, por ejemplo. Entonces le voy a decir coincidir mayúsculas y minúsculas. Me voy a ir un poquito más arriba para que podamos ver que va, para que llegue, por, a ver si llega por acá, a ver si, no, si nos coincide la información. Le doy buscar siguiente y vean, me encontró la palabra Jorge. Vamos a ver si hay otro más. Sí, por aquí hay otro más. Y aquí tengo dos Jorges con minúscula y quizás de esa forma yo podría corregir ese nombre mal escrito. Si yo le doy coincidir mayúsculas y minúsculas y le digo que quiero que encuentre Jorge, si ustedes notan, acá dice Jorge Alberto Cruz. O sea, ha encontrado el nombre con minúscula, pero tiene más texto la palabra. Tiene más texto la celda. Si yo le doy coincidir con el contenido de toda la celda, es decir, mi lógica me dice que él tiene que encontrar una celda donde específicamente se encuentre el nombre Jorge sin ningún texto adicional, sino más bien que se encuentre solo el nombre Jorge, pero en minúscula. Vamos a hacer algo para ver si puede ocurrir. A ver si ocurre mi teoría que no estoy planteando. Entonces, me voy aquí arriba, le doy buscar siguiente y miren, ha encontrado, o sea, ha coincidido lo que le he colocado acá con la celda, o sea, que específicamente diga Jorge, que no diga Alberto Cruz, ni diga nada, ni esté en mayúscula, sino que sencillamente esté en mayúscula. Por ejemplo, si yo aquí le corrijo con mayúscula y le doy buscar, logra encontrar, vamos a ver, la palabra Jorge, ¿verdad? Por valores, vamos a buscar la palabra por fórmulas y de una u otra forma permite correr, ¿verdad? Vamos a ver acá si con este se cumple. En este caso, no lo logra identificar porque no coinciden las mayúsculas con las minúsculas. Vamos a hacer la otra prueba porque aquí se identificó mayúscula, pero no respetó esta parte de acá y le voy a poner Jorge, pero con minúscula, y lo voy a dejar así tal como está acá. Vamos a ver si lo encuentra. Vean, en este caso no encuentra nada porque si ustedes notan, le he dicho que busque específicamente una celda que diga Jorge en minúscula, en inicio con minúscula, ¿verdad? Pero que solamente diga Jorge, pero aquí no hay ninguna de esas. Pero sí permite a veces, más que todo esto, la lógica de esto es la cantidad de caracteres, porque si yo le pongo solamente Jorge, pero en mayúscula, pero como la palabra Jorge tiene 5 caracteres, él independientemente se lo ponga en mayúscula o minúscula, lo encuentra. Es decir, que esta opción me respeta la cantidad de caracteres. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se logra ver estas dos partes? ¿Sí? Muy bien. Ya casi para terminar, nos vamos a la función reemplazar. Y creo que aquí ya todos conocemos un poco cómo trabaja esta situación. Vamos a hacer una búsqueda sin corregir nada. Bueno, aquí lo que me va a hacer es que donde encuentre Jorge, con minúscula, por ejemplo, aquí lo voy a marcar, miren, lo voy a marcar acá. Mi razonamiento me va a decir que si encuentro la palabra Jorge, independientemente tenga un segundo nombre, un apellido, lo va a dejar en blanco, porque aquí le estoy dando esa instrucción. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Le voy a dar acá, le voy a dar buscar siguiente. Ya encontró la palabra Jorge. Y si yo le doy reemplazar, bueno, no borró el segundo nombre, miren, no borró el Alberto Cruz, solamente borró la palabra Jorge. Veamos, reemplazar, la borró. Vamos a ver acá, lo borró. Acá está en mayúscula, lo borró, solo va dejando Alberto Cruz. Vamos a ver qué ocurre si le pongo esto. Vean, le coloca comillas.
y ya hace una búsqueda. Acá, por ejemplo, si yo quisiera buscar, voy a borrar esto, ¿verdad? Si yo quisiera buscar, por ejemplo, un color en específico, voy a buscar todas aquellas celdas que estén en amarillo y posteriormente cuando las encuentre, le voy a pasar un formato a color azul. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí le voy a decir buscar todos. Sí, ha encontrado. Permítame que está haciendo la búsqueda. Vean, está haciendo la búsqueda. Aquí está. Vean, aquí está procesando. Vean, encontró todas estas celdas que están con un relleno amarillo. Si yo le digo reemplazar, si yo le digo reemplazar, ¿verdad? Solo me va a reemplazar a donde yo esté posicionado. Si le digo reemplazar todo, me va a reemplazar las celdas que están marcadas dentro de este cuadro. Le doy reemplazar todos y vean, ya tengo, o sea, yo puedo cambiar de relleno fácilmente, rápidamente. Le voy a dar control Z y le voy a poner un poquito mejor el formato. Le voy a dar formato. Le voy a decir que coloque este relleno, ¿verdad? Pero que le coloque en la fuente una fuente de color blanca, negrita, y para que sea más representativo, le voy a decir de tamaño 22. Miren lo que va a ocurrir. Aquí me está dando un modelo cómo va a ocurrir. Me voy a ir al inicio de la hoja y le voy a decir buscar todos, buscar todos. Miren, está procesando aquí arriba, está procesando porque va buscando en toda la base de datos. Vamos a ver qué es lo que encuentra. Sigue buscando. Y entre más grande la base de datos, dice que yo trabajé en una aseguradora donde cuando procesábamos una información en Excel, nos coordinábamos a las 3 de la tarde, procesábamos toda la información porque salíamos a las 4. Y dejábamos corriendo la máquina de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana del siguiente día, porque había que bajar toda la información de las pólizas y era un proceso bien grande, ¿verdad? Era similar, o sea, se comenzaba a correr así como estaba acá. Entonces acá me ha encontrado las celdas que están con formato color amarillo y yo si quiero hacer un cambio rápido de todo, donde le ponga un formato distinto que va a poner un color azul marino, más una fuente de color blanca con una fuente tamaño 22, le doy reemplazar todos, me dice que ya los efectuó, ¿verdad? Cierro y configuro para efecto de ver el resultado. Y vean, logró encontrar esta parte. ¿Se logró comprender esta situación? Muy bien. Digamos, acá tengo otra opción. Vamos a trabajar uno más, ya casi para terminar. Voy a borrar los formatos. Y le voy a decir, vean, elegir formato de celda. Es decir, se recuerdan, ¿verdad? La diferencia entre este y la otro, en este que les estoy haciendo es, por ejemplo, la diferencia es que en el ejercicio que les hice anteriormente, yo elegía el formato directamente de esta, de la opción buscar formato. Yo elegía el formato para irlo a buscar. En esta ocasión, si yo le voy a elegir el formato de celda, yo voy a ir a seleccionar un formato. Vean. Y ya me coloca que he seleccionado ese formato y me dice que va a ir a buscar. Que en este rango que le coloqué, que tiene este formato, yo quiero ahora cambiarlo. Y le voy a decir, no, perdón, acá le voy a decir, permítame, le voy a decir que tome, que adopte un relleno negro, una fuente negrita, cursiva, le voy a dejar la misma fuente, el mismo tamaño, y le voy a decir que se coloque en color blanco. Le doy a aceptar y le doy. En este caso, le voy a dar de un solo reemplazar todas porque ya lo tengo seleccionado, ¿verdad? Reemplazar todas y ya me hizo el cambio. Miren, me cambió rápidamente la columna a la cual, perdón, el encabezado a la cual yo le seleccioné. ¿Sí? Me explico. Si yo elijo la opción formato, yo voy a buscar el formato que quiero encontrar.
Si le doy a elegir formato, yo selecciono el formato, o sea, ya tengo un rango de celdas que la cual yo quiero cambiar. Y ahí puedo hacer las diferentes permutaciones, ¿verdad? Igual puedo ir a buscar que este formato se pase a otro formato que ya tengo y ahí hacen los cambios, ¿verdad? Y ya por último, para no quitarle más tiempo, dentro de esta hoja, por ejemplo, yo vengo y voy a ocupar, digamos, la opción fórmulas. Si yo le doy clic acá, él me va a sombrear todas las celdas donde se encuentran las fórmulas. Vean, acá me ha sombreado, como es enorme la base de datos, ¿verdad? Me ha sombreado a donde existe alguna fórmula, ¿sí? A donde existe una fórmula, por ejemplo, incluso hasta aquí, en la que creamos, aquí se encuentra sombreada. Si le doy en comentarios, acá hay que tener cuidado porque no me lleva a la ubicación, sino que sencillamente me la sombrea. Entonces yo tengo que reducir la hoja. Miren, aquí está uno. Y por acá está el otro. Y por acá se encuentra el otro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Me selecciona nada más. Si busco formato condicional, acá tengo un formato condicional. Es decir, que dentro de esta celda tiene un formato condicional. Permítame, acá, por ejemplo, tiene, perdón, formato condicional, estamos hablando de esto, ¿verdad? De administrar reglas, y acá tiene un formato condicional. O si quiero buscar constantes, bueno, todo se vuelve una constante porque son datos digitados, ¿verdad? O validación de datos. Acá me está diciendo que en estas celdas se encuentra alguna validación de datos. Por ejemplo, acá tengo una idea y aquí me dice que tiene una condición en base a validación de datos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Han logrado ver las diferentes aplicaciones del buscar? Muy bien, ¿verdad? Como ustedes son más del tradicionalismo, de solo estar viendo y escuchando, espero que puedan practicar posteriormente. Y esto sería todo por hoy. Y los espero el día de mañana. Mañana sí, por favor, traten de estar en una computadorcilla, porque vamos a hacer así como un resumen de todas las prácticas que hemos tenido durante todos estos 18 días, ¿verdad? Lo de mover objetos. Esto. Acá tengo estos dos objetos. Mira, Roxana, tengo estos dos objetos. Me voy a seleccionar objetos. O sea, me queda activado. Y si tú notas, yo ya no puedo. Por ejemplo, cuando yo le doy clic a la celda, me la activa para escribir. Pero si yo le doy seleccionar objetos, ya no puedo escribir sobre la celda. Lo que tengo que hacer es darle clic en una altura donde yo más o menos calcule que puede agarrar los dos objetos. Sin soltarlo, arrastro. Y ya lo seleccioné. Acá lo puedo mover de una manera como bloque, o sencillamente le doy clic derecho sobre una de las figuras, ¿verdad? Le voy a agrupar y ya hice un solo bloque de esas dos figuras. De igual forma ya lo puedo mover sin necesidad de la otra herramienta. Si la quiero desactivar, sencillamente le doy escape y ya me vuelve a activar la herramienta. ¿Hoy sí, Roxana? Perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Estamos terribles con los calores hoy, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, nos quedaríamos hasta acá. Como les digo, ya estamos a tres clases de finalizar. Solo nos falta ver el tema de un resumen de las 18 clases que tenemos. Y luego aterrizaríamos con lo que es la parte de los gráficos. Si no hay más nada que discutir, pues les agradezco la atención y les valoro mucho, la atención y el interés que le están poniendo al curso, y pasen una feliz tarde. Gracias, igual para todos. Sí, igualmente. Muchas gracias, igual, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.